Bienvenidos al canal, espero que todos estén súper súper bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes plática. Como que tenía pensado lo que iba a decir y de repente se me olvidó. Pero como ya lo habrán podido notar en el título y han de pensar, bueno, ahí está lo que aquí se trae, que es eso de 40 días detox sin comprar maquillaje. ¿Acaso quiere mandar su canal a la quiebra o a la ruina? Y no. Lo que pasa, chicas y chicos, es que yo, como ustedes, o a lo mejor a ustedes no les pasa, no lo sé, me siento constantemente bombardeada por el hecho y la necesidad que nos crean las marcas de estar comprando, comprando y comprando. No digo que esté mal, no tiene nada de malo en absoluto que te compres algo que te gusta, que te des ese regalito de vez en cuando, que ahorres para comprarte esas cosas de maquillaje que querías desde hace tanto, o simplemente fuiste al supermercado, fuiste a Sephora, alguna tienda departamental, te gustó algo y lo compraste. No tiene nada de malo. Lo malo es cuando caemos en este constante problema de estar comprando, comprando y comprando, y dejamos de disfrutar todas esas cosas que nos gustan únicamente por estar acumulando. La verdad es que te crean esa necesidad, porque de eso se trata, que tú sientas que necesitas eso para hacer un mejor maquillaje, para verte más bonita, para lucir, y a veces no nos ponemos ni siquiera a ver que lo que ya tenemos nos puede ayudar a conseguir ese resultado. Yo lo que quiero hacer con este detox de compras, o sea, de no ir a comprar absolutamente nada, es darle uso a todo eso que tengo. Realmente enamorarme de los productos de maquillaje que compré por alguna razón, de disfrutar, de compartirles a ustedes maquillajes con todas esas cosas que les he platicado en otros videos y volverles a decir, oigan, miren, lo estoy utilizando así, o me sigue gustando, o sea, como una manera de transmitirles a ustedes que con lo que tengo puedo seguir creando buenos maquillajes, maquillajes de moda, en tendencia, sin necesidad de, ah, ya salió ese bronceador, necesito comprarlo para poder crear ese maquillaje que están diciendo. No es la idea. Yo sé que como creador de contenido siempre estamos buscando innovar en lo que les mostramos, en platicarles de esos lanzamientos y decirles, esto sí vale la pena, esto no, invierte, etc. Pero al mismo tiempo contribuimos a ese consumismo y muchas veces no nos damos cuenta. Y yo lo que quiero no es como decirles que está mal ni nada, simplemente crear esa conciencia que de vez en cuando hace falta. Únicamente son 40 días, no es nada si comparamos o hacemos una tablita entre los días que realmente tiene el año, ¿no? O sea, 40 días es muy poco. En video pues tampoco no se va a sentir tanto porque no van a ser muchísimos. Únicamente por este mes, no estoy muy segura si 8 en total son los videos que voy a grabar con este contenido en el que yo quiero promoverles a ustedes que utilicen lo que tienen, que nos divirtamos un poco con otros temas, tags, con otras ideas en este canal para no estarles yo siempre diciendo compra esto porque está bueno o haz, véate a esto porque vale la pena. Quiero transmitirles también un poquito de esa conciencia y no siempre estar inclinada al consumismo. Es algo que me va a costar muchísimo trabajo y por eso lo hago, porque desde hace algún tiempo, creo que desde el año pasado, tenía ganas de hacerlo y por alguna razón no, nunca podía ni siquiera pasar de una semana sin que yo comprara algo. Y en algún momento he llegado a pensar que tengo problemas, de verdad, de que, oigan, es que esto ya es demasiado, o sea, compro y compro y compro y compro. Y justifico, ¿no? Esas compras de que es por el canal, es por la reseña, es por esto, es por el otro. Pero, pues al mismo tiempo, me gustaría muchísimo que ustedes se animaran a hacerlo conmigo. No tiene que ser 40 días, muchas veces podemos empezar con pequeñas metas. Una semana, hay personas como yo que una semana puede ser muy difícil no comprar algo y voy a excluir esas cosas que se terminen en estos 40 días, porque si ustedes lo van a hacer conmigo a lo mejor no están ni preparados. Yo ya me preparé con algunas cosas que sé que se van a terminar, como mi máscara de pestañas y mi lápiz de cejas, o sea, lo empecé a utilizar otro que tengo porque ya no voy a comprar, o sea, estuve revisando algunas cositas y creo que estoy bien con todo. Con lo único que tengo duda es con un tratamiento de vitamina C que estoy utilizando y mi protector solar, o sea, ya tengo un poco de tiempo con ellos, pero como son de envase de plástico, o sea, no se puede ver cuánto le queda, estoy temerosa de que en estos días se puedan terminar. Entonces,
voy a excluir de este video las cosas que se terminan, o sea, esas las puedes reemplazar, no hay problema, pero no ir a comprar propiamente algo por necesidad o porque lo viste en un video o porque dices, ay, yo quiero eso porque, no sé, ya, lo voy a comprar. De ese tipo de compras me refiero. Puede parecer una idea un poco loca, yo lo sé, y créanme, lo hago porque me quiero retar en ese sentido de evitar esa constante, ese constante impulso de ir a comprar todo el tiempo. O sea, a mí me gusta muchísimo ver videos como los de Anti-Haul, y es un video que van a estar viendo en el canal en estos días, y me lo han pedido mucho ustedes, así que por fin me animé a hacerlo. Kimberly Clark, que es quien ha creado esta serie de videos, ha tenido un gran recibimiento porque la gente de verdad disfruta ver los motivos por los cuales no vas a comprar algo, porque reflexionas, o sea, yo veo sus videos y digo, nunca había pensado eso, o qué buena observación de esto. Me parece que son videos muy constructivos, lejos de ser algo negativo o de estar yendo en contra de la marca, porque no es eso, es simplemente conciencia, o sea, evalúa, analiza siempre antes de ir a correr a comprar algo. Otro tipo de videos que voy a estar haciendo y que quiero que se convierta en algo regular en el canal son los de maquillajes completo con nada nuevo. Yo la primera vez que vi este video fue en el canal de Ali Gleans y se llama Full Face of Not... No. Full Makeup... Makeup... Oh, siempre se me olvida el nombre. Full Face of Nothing New. Creo que sí ese es el nombre. Y me gusta muchísimo porque tú durante cierto tiempo en un canal ves reseñas, primeras impresiones, hauls, favoritos, y luego ya después desaparecen esos productos. Y dices, ¿cómo? O sea, que no era su favorito, que no le encantaba, que no dijo que lo iba a usar siempre, ¿dónde está ese producto ahora? Eso es a lo que me refiero con lo de que estamos creando siempre la necesidad de que, ¡ay, esto está bien padre, cómpratelo! Y luego de repente, ¡ay, esto también está bien padre, cómpratelo! Yo recuerdo, haciendo un pequeño paréntesis, antes de hacer videos, que me molestaba muchísimo cuando compraba un producto de maquillaje contagiada por algún youtuber y decían, es que este producto lo estoy utilizando todos los días, ya me ha acabado como 5 y se lo recomiendo y bla 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 bla, y ahí va uno a comprarlo y luego así que tú ya estuve toda emocionadísima de que ahora sí, ¿cómo lo voy a usar? O sea, va a hacer un video porque dice que es su favorito y lo va a compartir en algún momento y nunca vuelven a hablar de él. Entonces, como que considero súper importante que cuando hablamos de algo lo volvamos a compartir, eventualmente en un momento, no tiene que ser ese mismo mes si no puedes, sino los siguientes meses, porque hay gente, tienes una audiencia que regresa a tu canal a lo mejor buscando algo de lo que ya había visto que le gustó, y puede que, no sé, si hiciste una reseña de una paleta, luego después un video con ese con otro maquillaje, y luego otro de maquillaje o varias ideas, no sé, eso está súper padre, como que recomendar, pero no olvidarnos de esas cosas que les hemos recomendado. Entonces creo que este video de Full Face of Nothing New es una buena manera como de recapitular de todas esas cosas que se hablan en el canal y volverlas a poner en uso, perdón. Ese es otro tipo de videos que no había podido traer al canal y que ahora lo tengo preparado para esta sección de detox, el maquillaje, que creo que sí le voy a poner, ¿no? 40 días sin comprar maquillaje, o reto de 40 días, detox 40 días, algo así. Y después de haberles propuesto esta idea súper loca que traigo, me gustaría muchísimo saber a quién le encantaría hacer este reto conmigo y me lo hicieran saber en los comentarios de abajo. Una vez que haya terminado todo este reto, voy a actualizar la caja de descripciones con todos los videos que van a formar parte de este contenido, así que durante todo este mes en el canal no va a haber reseñas de productos, no va a haber nada que fomente como el querer comprar algo, sino trato de motivarlos a todos ustedes a que utilicen lo que tienen. Entonces tengo varias ideas ya para el canal que siento que van a estar muy padres y muy interesantes de compartir con ustedes. Así que bueno, ahora sí he dejado, o más bien termino aquí el tema, dejo de hablar y les mando un montón de besos. No olviden suscribirse y yo los veo muy pronto. Bye.